Muchísimo gusto volver a tenerlos aquí con nosotros este miércoles 5 de la tarde. Gracias por su preferencia. Sabemos que hay mucha información ahorita en las redes sociales y definitivamente el que estén aquí conectados con nosotros es de sumo agradecimiento. Gracias por estar conectados. El día de hoy tenemos invitada especial, una mexicana que tiene 8 años viviendo en Milán, Italia. Y como todos nosotros sabemos, Italia fue muy golpeado, pero también en Italia aprendieron muchísimas cosas y creo que algo podemos aprender porque la ola, el pico más alto de la ola en México, está apenas llegando. Por eso nos enlazamos con Daniela Álvarez hasta Milán, Italia. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches para ti, ya es casi madrugada. Y buenas tardes para toda la gente que está de este lado de México. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, encerrados, muy encerrados. Claro, como todos, ¿no? Nos ha tocado pues realmente vivir algo completamente diferente, algo que no ni siquiera estábamos preparados para vivir. Daniela, tienes ya 8 años viviendo, tú eres de Celaya y Sí. luego te fuiste a vivir a Aguascalientes, viviste varios años allá. Ya tuviste la oportunidad de conocer a tu esposo, estuvieron viviendo varios años en Aguascalientes y luego se fueron a vivir hace 8 años a Milán. Platícanos un poquito sobre tu estadía en Milán desde hace 8 años. Bueno, pues llegué a Milán, ya tenía un hijo ya traíamos un niñito de 2 años y medio y al año me embaracé de mi segundo hijo. Ajá. Y bueno, pues sí, fue difícil el adaptarse porque pues es totalmente un ritmo de vida totalmente diferente, las costumbres, la forma de vivir el día a día, corriendo últimamente, eso sí me di cuenta mucho, corría desde la mañana hasta la noche con 2 niños, entonces, pues sí ha sido adaptarse poco a poco a una ciudad que te exige mucho más, pero que también te da mucho, mucho, mucho más. Definitivamente el cambiarte de país obviamente es adaptarte, ¿no? Es otra cultura, Sí. para empezar es otro idioma, pero bueno, pero la vida de repente nos da un vuelco, ¿no, Daniela? Y de repente nos toca vivir esta pandemia que estamos viviendo, pero Italia fue un país muy golpeado, un país donde se vio en una situación nunca antes vista, donde quizás muchos dirán, no se prepararon, no lo tomaron en serio, no estuvieron atentos de lo que estaba sucediendo. ¿Qué consideras tú como a título personal que habrá pasado en Italia? ¿Por qué esta pandemia le pegó tan fuerte a Italia, Daniela? Desde lo que has vivido tú con toda la gente que te rodea, tus amigos y toda la gente con la que vives allá. Pues sí, todos llegamos a la conclusión de que minimizamos muchísimo el virus. Minimizamos mucho porque solamente lo conocíamos por lo que pasaba en China y por la Ajá. televisión y por las noticias, pero estaba en China, decías, está muy lejos de aquí, aquí no va a llegar, aquí no va a pasar nada. Incluso las primeras, como te comentaba, el jueves 20, que fue el último jueves que yo salí con mis amigas. Ya el lunes estaba todo cerrado, escuelas, gimnasios, universidades, solamente se quedaron abiertos bares, restaurantes y la gente pues seguía saliendo. La Okay. zona de la movida de Milán, la zona de Navigli, que son bares, restaurantes lleno de gente que debía uno pegadito al otro, entonces yo creo que fue eso gran, gran parte de lo que nos pasó, minimizar el virus y su potencial y su forma tan rápida de Claro. contagiarse. Claro, y me imagino, Daniela, que a ustedes la ola les tocó pegadito a como venía de China, o sea, realmente fue algo muy rápido y no les dio Sí. tiempo de como de tomar decisiones pronto, ¿no? Y como muchos virus decimos, no pasa nada, ¿verdad? O sea, como dices tú, minimizando. Ahora yo creo que en próximos años, cuando digan virus, todo el mundo va a correr a sus casas, ya nadie va a minimizar hasta que sepamos realmente de qué se está tratando. Ahora, no ha sido fácil, Daniela. Para Italia,
quienes estábamos pegados a las noticias veíamos que las muertes iban incrementando de un día para otro. Era 300 muertos, 400 muertos, 500 muertos, 600 muertos por día. Cada 24 horas eran 100 muertos más. Y algo ahorita antes de comenzar la transmisión me decías que en Bérgamo, que está a 40 minutos de Milán, fue uno de las ciudades de Italia donde más le pegó los decesos. Cuéntanos un poquito sobre esto que se vivió en Bérgamo. Bueno, lo que pasó en Bérgamo, lo que se piensa que la conclusión a la que se llegó que pasó en Bérgamo fue porque hubo un partido de, ahorita no me acuerdo muy bien el nombre de los equipos, De los equipos. pero fue un partido de fútbol con un equipo de España y un equipo de Italia, el Valencia y no me acuerdo el otro nombre, ¿no? Del italiano. Entonces ahí fue un boom de contagios. Y por eso en Bérgamo salieron tantas, tantas, tantas personas afectadas. De hecho, hay una Mex nosotros, bueno, somos muchas mexicanas que estamos aquí en Milán. En un chat que tenemos, una de ellas, que me parece es de Bérgamo, comentaba que ella tenía 27 personas conocidas, afectadas por este virus, más bien fallecidas por este virus. Fallecidas. Entonces, fallecidas por este virus, sí. Wow. Entonces, pero ella está en Bérgamo. Y sí, y otra que conozco también, que está en Codogno, donde fue el primer foco de infección aquí al sur de Milán, donde ella nos platicaba que desde que cerraron, porque ahí sí cerraron todo desde el viernes 21, desde el viernes 21, cerraron todo. Y ella sí, o sea, para entrar a su casa tenían que satinizar todo, 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 quitarse ropa, dejarla fuera, porque aparte estaba haciendo mucho frío todavía. Entonces era quitarte chamarras, botas, la despensa, tenían que limpiar todo, absolutamente todo, con toallitas desinfectantes. Así que en unas medidas de higiene Claro. extremas, Daniela, ¿cómo se extremas. está viviendo? Digo, a ver, todavía no estamos como en momentos de analizar, pero ¿ves un poco de depresión? ¿Estás viendo, se ve una depresión, una ansiedad alrededor? ¿O con esta conocida tuya en Bérgamo que dice que le murieron 27 conocidos? Oye, pues puedes tener. Alguien fallece, dos personas porque tuvieron un accidente, pero 27 personas que no fue un accidente de un autobús o un accidente, o sea, que fue algo así que dices que no tenemos el control de ello. Ha de ser muy estresante. ¿Cómo lo están viviendo y qué es lo que, cómo está apoyando la sociedad para apoyar a todos los demás? O sea, ¿cómo se están apoyando entre ustedes? Bueno, al principio sí, entre el miedo, entre la depresión, entre, te digo, bueno, en esos lugares donde fue foco de infección muy fuerte, pues sí, obviamente lo vivían de manera mucho más intensa. Pero ahorita lo que se está tratando de hacer, es difícil porque pues también está la cuestión económica, porque también mucha gente se ha quedado sin trabajo. El apoyo económico del gobierno está llegando, todavía no está en las cuentas, pero está llegando. Pero pues la gente ya se está quedando sin dinero para, no pueden comprar comida, no pueden comprar medicinas. Algunos bonos ya llegaron. Por ejemplo, una de mis amigas mexicanas, a ella sí ya le llegaron sus bonos para poder hacer despensa, para poder comprar cosas de primera Estos bonos necesidad. me imagino que son del gobierno. El gobierno está Sí, sí, apoyando. sí, Ok. sí, ¿Y sí, sí, estos bonos. cómo te inscribes a recibir este bono o cómo lo está manejando el gobierno en Italia? Todo es, lo han manejado, a ella le llegaron físicamente. Pero otras de las cuestiones que se están manejando los apoyos es vía online, en los sitios del ministerio, del municipio.
Okay. Es ahí donde se ¿Y ayudan descargan. a todos por igual o ayudan más a los que no pueden, a los que sí? ¿O cómo le hacen para repartir las ayudas? ¿Sabes algo de eso, Daniela? No, eso sí. Por Okay. ejemplo, bueno, yo sé, en el caso de nosotros tenemos un bar en zona universitaria. Okay. Y bueno, pues ahí sin universitarios, Claro. sí, sí apé. Y bueno, obviamente pues está cerrado, ¿no? Porque llegó un Sí. momento ya después de, si no me recuerdo mal, el 13 de marzo ya se decidió cerrar todo, bares, restaurantes. Entonces, pues bueno, pero pues uno tiene que seguir pagando renta, luz. Lo que sí es que ya suspendieron los pagos de impuestos Ok, o sea, el y gobierno ha algunos a apoyado los, mucho sí, a todos los sí, italianos, o sea, sí, sí está claro, apoyando, pero a la claro, economía. para reactivar, bueno, pues sí se va a necesitar liquidez para poder reactivar la economía, las actividades, sí, las empresas. Claro. Entonces, pues sí, es como se está viviendo, o sea, se está viviendo de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hay quienes tratan, obviamente, pues también de estar tranquilos, de aprovechar esta cuarentena, para hacer para estudiar cosas online, cursos Okay. online. Es muy diferente. Ahora sí que todos lo estamos viviendo de manera diferente, porque bueno. Obviamente tú tienes dos niños en casa, uno de 5 y uno de 9, y obviamente pues para ti es pues tener convivencia con ellos. ¿Has aprovechado algo de esto que nos comentas de cursos online? ¿Tu esposo está haciendo algo? ¿Qué han estado haciendo ustedes aprovechando este tiempo? Mi esposo sigue trabajando Okay. porque el bar Home office. tiene una tabaquería y la tabaquería es de los pocos negocios que no se cerraron. Okay. Entonces, él sigue yendo a trabajar, claro, en horarios reducidos. Claro, Y y o bueno, con con los. toda la lo que se requiere de cuidados, ¿no? Claro, sí, ahorita ya es obligatorio traer guantes. De hecho, al supermercado ya no te dejan entrar si no traes guantes. Está ¿Y siempre a la cubrebocas esquina. también? ¿Lo están Y exigiendo? cubrebocas. Sí, ya Ok. ahorita es obligatorio ¿Han estado cubreboca. usando, Daniela, las caretas? Porque aquí en México No. ahorita están vendiendo mucho las caretas y están, como que sí se están movilizando mucho las caretas. ¿No están fomentando el uso de caretas? No, las caretas no, Ok. solamente mascarilla y Ajá. guantes. Ok. Y guantes es lo único. Entonces, él sí, obviamente, tiene todas las precauciones y bueno, él tiene un vidrio, ¿no? Entre el cliente y él. Entonces, Okay. la distancia la tiene. Y aparte, Excelente. no puede haber más de una persona adentro de ¿Y la tabaquería. ese vidrio lo puso a raíz de esto o es No, algo no, que ya no. lo tenía anteriormente? Ya lo tenía, Ah, pero perfecto. muchos negocios, por ejemplo, las farmacias que no lo tenían, ya lo pusieron. Excelente. Ahora, Daniela, hemos visto muchos videos de personas en Italia en los balcones. ¿Cómo se ha vivido esto, Daniela? ¿Cómo se ha vivido el que toca piano se pone en la terraza y toca en el piano, el que canta, canta, el que puede hacer una declamación, declama, el que puede, o sea, cómo se está viviendo, cómo se siente esta vibra, esta energía, donde todo está completamente vacío, pero todavía hay vida dentro de cada hogar, dándole vida a los demás? ¿Cómo se vive, Daniela? Bueno, pues como toda situación difícil, esta situación pues te llega a poner muy sensible, ¿no? Y muy, muy vulnerable. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, aquí, mi ventana de mi recámara da toda una fachada de edificios con balcones. Ajá. Y sí, el primer sábado o el segundo sábado, no me acuerdo muy bien cuándo fue, empezaron a cantar canciones italianas muy significativas para los italianos, ¿no? Claro, como el Hasta el cielito himno lindo para italiano. nosotros, Exacto. o claro, ¿no? Sí, O el sí. volver, volver, o claro, ¿no? Todas como Sí. nuestras canciones, o sigo siendo el rey, ya sabes, ¿no?
Okay. Sí. Entonces, pues sí, fue muy emotivo ver a todos en sus balcones cantando, todos aplaudiendo con sus banderas de Italia en los balcones. Sí, te digo, eso fue el segundo sábado, si no me equivoco, Y según ya yo. bajó un poquito la euforia, ya bajó la emoción. Ahorita, ¿qué se siente, Daniela? ¿Qué se vibra ahorita? Porque vino lo fuerte, vinieron la cantidad de cifras que iban incrementando, incrementando, viene este positivismo de los balcones, viene la armonía, y luego se ven animales en las calles, ¿no? Vacías de Italia, de repente ciervos y patos y aves que decían, ¿de dónde salieron? Literal, ahí en los semáforos, en las calles, y ahorita todo está como en silencio, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, porque finalmente eso que ustedes están viviendo es lo que vamos a empezar a vivir nosotros. Nosotros estamos llegando al punto alto y el tener esta plática contigo, Daniela, es una luz en el camino, es como decir, bueno, vamos a estar así, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a empezar a vivir, altas y bajas, ¿no? Entonces, ¿en cuál estamos ahorita? Pues ahorita es la incertidumbre de no saber cómo va Que a ser sí. la vida, o sea, qué sigue, porque para regresar a vivir como éramos antes, como estábamos antes, hablamos dentro de un año o más, o sea, por ejemplo, las aglomeraciones de gente, hasta que no haya una vacuna. Eso no va a poder existir. O sea, ya todo va a ser como Claro. muy limitado, muy organizado, en base a citas, en base a Sí. organización y con la distancia. O sea, no sabemos ni siquiera, por ejemplo, nosotros, bueno, nos encanta ir a conciertos, ¿no? A mi esposo y a mí. Teníamos ya como 4 conciertos, comprados y. O sea, no, hasta el año que entra y no se sabe cuándo Claro. yo, por ejemplo, por mi trabajo, todo lo que es la semana del diseño, la Design Week, Claro. primero, bueno, era en abril y lo pospusieron a junio y ahorita ya lo cancelaron Claro. hasta el año que entra. Entonces, no se sabe qué Claro, es sigue la y cuándo. incertidumbre. Entonces, después de toda esta Exactamente. emoción, ahorita estamos en incertidumbre. Daniela, platícanos sobre esta fotografía donde sales con tus amigas, que esta es una fotografía que para ti significa mucho porque fue la última vez que saliste con tus amigas. ¿Qué hay Sí. detrás? Ya sé, no te quiero hacer llorar, pero ¿qué hay detrás de esta foto que significa mucho para ti, Daniela? Pues sí, o sea, porque de ahí, después de ese día, nos cambió todo. Después de ese día fue así como que empezamos a ver que, bueno, íbamos a estar encerrados por un rato y sí, pero el quitarte tu libertad y no poder hacer. Híjole, ni siquiera, por ejemplo, ahorita no podemos ni siquiera salir de un municipio a otro. ¿Están bloqueados los Tenía un triste, pero municipios? O sea, si sí, tú no, o no sea, tienes sí. credencial de donde tú vives, o sea, tú no puedes ni salir, o sea, nomás puedes estar dentro de tu municipio. Es una autocertificación que tú tienes que llenar. Si te para la policía, ahorita ya hay multas hasta de 6.000 euros. Si te para la Wow. policía. Y tú no tienes, por ejemplo, tienes permiso solamente. Mi esposo que vive en esta casa, ¿no? Y su trabajo lo tiene a 5 minutos de aquí y en tal dirección. Entonces, él en esa certificación testimonia que yo vivo en tal lugar y trabajo en tal lugar y por eso puedo moverme Trasladarme. y trasladarme, ajá. Pero si no fuera por esa certificación, pues se Esa tendrían multas certificación se hasta la de. da el gobierno, ¿verdad? Sí, O sea, es un bueno, ha permiso que le cambiado dan. no sé cuántas veces, tipo es la sexta, séptima, no me acuerdo ya el Okay. número, pero la han ido Actualizando, renovando. actualizando. Sí, Daniela, sí, sí, también sí, para sí. ti, como me platicabas antes de la transmisión, también ha sido difícil, digo, para todos. Esto es general. Pero tú como diseñadora de interiores, de remodelaciones, me imagino que a tu casa ya no le quieres hacer, o sea, ya no sabes ni qué hacerle porque dices, pues me dedico a eso, a mi casa ya no tengo nada que hacerle, porque lo primero que dijimos aquí en México fue, todos a sus casas y empezamos, vamos a ordenar closets y vamos a ordenar la cocina y los cuartos y ya sabes, ¿no?
Fui un momento en que dices, ya ordené todo, ya tiré, ya me deshice, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora qué sigue, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes esa dinámica, ¿no? Como diseñadora de interiores. Pues para ti también ha sido como complicado, ¿no? Porque ahora todo va a cambiar, ya todo va a ser completamente diferente, ya no Sí. es como antes, ahora posiblemente las remodelaciones van a requerir más espacios y a lo mejor los espacios muertos ya no los van a querer, ahora los van a querer usar porque ahora los confinamientos van a ser pues más comunes. Sí, Entonces, ahora se va a usar mucho lo que es el home office o lo que llaman aquí el smart working, porque ahora no se sabe quién. No van a poder regresar todos a la oficina y estar pegaditos y juntos todos como antes. O sea, entonces, a turnos, se va a tener que hacer a turnos. Eso es lo que he escuchado. Se va a tener que hacer a turnos para ir a corporativos o oficinas y otros se quedan en su casa a hacer home office y así. así es. Entonces, Daniela, aquí sí, todo nosotros va a en cambiar. México me imagino que has estado viendo las noticias de lo que nosotros estamos viviendo. A veces da, yo viví fuera de México también durante un año, estuve en España. Obviamente la comunicación para cuando en el 2006 yo vivía afuera, pues no es como era hoy. Facebook no era lo que era hoy. Tenía Facebook, tenía muy poquito de haber nacido. Pero cuando te enteras de cosas que están pasando en tu país, como que te da coraje cuando estás en un país tan primero, bueno, un país primermundista como Italia, ¿no? Un país que están en un nivel donde todo es virtual, donde todo puede ser online, donde tienen una vida muchísimo más fácil en comunicación en todos los sentidos. Y de repente sientes como ese estrés de ver que todavía estamos viviendo un retraso en la comunicación, un retraso en la toma de decisiones. ¿Qué se dice en Italia de lo que estamos viviendo en México en general, no nada específico, sino en general? Porque hay quienes no les ha caído el 20, Daniela, ahí como lo ves y lo escuchas. Hay personas que aún no creen lo que está pasando. No creen la cantidad de muertes. Creen que está orquestado. Sea o no sea un virus natural o un virus hechizo, las muertes existen. Y tú estás para confirmarnos lo que está viviendo Italia. Y platícanos un poquito sobre esto que ves en México y también háblale a las personas que todavía no les cae el 20, Daniela. Pues es preocupación porque, bueno, por ejemplo, yo que estoy acá, mi familia, mis amigos, gente querida, pues la tengo en México, gran parte de mi gente está en México, entonces es preocupación porque dices, ¿cómo es posible que el virus existe? Claro. ¿Cómo es posible que el resto del mundo está haciendo todo lo posible para combatir este virus, para quedarse en su casa, para aquí también hay para ayudar a las personas menos afortunadas, se hacen colectas de canastas básicas, por decirlo así, para regalar a estas personas? Porque claro, hay gente que obviamente no se puede dar el lujo de estar en su casa Claro. y esto es en Y todo el y la mundo. misma sociedad se está ayudando. Claro. Okay. Entonces, el ver que la gente se sigue reuniendo, que siguen haciendo fiestas, que, híjole, pues es increíble. De Es hecho, increíble ver algo esto. vi en tus redes sociales, creo que fue en Instagram, que subiste una nota de las noticias en Italia donde decían, ¿qué está pasando en México? O sea, ¿por qué todavía Sí. están saliendo a conciertos? Sabiendo lo que se está, la ola que se está viniendo, ¿no? Sí, eso fue cuando fue el concierto de Latin, no sé qué, Viva Latino, No, ya no. sé, sí, ya sé, sí, creo que es el Viva Latino. Ajá. El Viva Latino fue cuando salió esa nota, porque era Vive increíble Latino, creo que es Vive Latino. que todo mundo estaba cuidándose del virus, estaba quedando en su casa, estaba tratando de no ir a aglomeraciones de gente y de repente es este concierto con miles de gentes pegadas unas con otras. O sea, dices, Sí. híjole,
es difícil, es increíble ver que no tienen información al respecto de este virus, Claro. porque el ver que el resto del mundo está Confinado, luchando, claro, así confinado con es. este virus, pues sí, dices, ¿qué está pasando? Así es. Daniela, también dentro de lo que nosotros estuvimos investigando de lo que tú haces, sabemos que también algo que tienes como don es cantar. Ay, Siempre me que te escuchamos, encanté. debo confesarte que es una de mis favoritas, que es esta canción You Got a Friend de Carole King. Es una canción nos conecta. Y no sé si nos puedas dar ese honor de escucharte, porque al mismo tiempo que te queremos escuchar, queremos compartir algo con tu voz para todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros. ¿Cómo ves? Nos haces Claro que ese sí. honor de cantarnos. ¿Cómo ves? Sí. Órale, tú me dices Sí, cuando estés sí. lista. Porque sí. Okay. Porque aparte, para todas las personas que nos están viendo, déjenme decirles que en este momento lo que van a escuchar es algo angelical. En verdad, tiene una voz espectacular y quiero que se queden con nosotros un momento más disfrutando de la voz de Daniela y sobre todo disfrutando de esta transmisión, ¿no? Donde nos permitimos desconectarnos un poquito de esa ansiedad, de esa depresión, o de eso que Sí. estamos viviendo, de esa incertidumbre de lo que vendrá. Pero lo más importante, como siempre lo han dicho todos los libros de superación personal y de crecimiento, nos dicen, lo más importante es el aquí y el ahora. No pasa nada, lo que pasó ya pasó, lo que viene es una incertidumbre, pero lo más importante es que ahorita estamos nosotros conectados con Daniela, una patriota, una mexicana, una paisana desde Italia, dándonos estas palabras de aliento. Cuando tú digas, Daniela. Ahí When you're down and trouble and you need some love and care and nothing. Oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall. All you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. If the sky above you turns dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, keep your head together and call my name out loud. Soon you hear me knocking at your door. You just call out my name,
And you know wherever I am, I come running, running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yes, I will. Ain't any good to know that you've got a friend when people can be so cold. They hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes, I